Quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la Ruta de Santiago, no te la puedes perder. También Santuarios Marianos, la Ruta de San Pablo, la Ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la Casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Nebo, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nuevamente estamos aquí, postrados ante ti, reconociendo nuestra nada y contemplando tu grandeza, tu poder, tu fuerza, tu soberanía, tu gran sabiduría, tu santidad que todo lo llena, que todo lo transforma, porque para ti nada hay imposible. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Concédenos la gracia de darte la correspondencia de amor y amarte, pero con tu mismo amor divino. Como es justo y necesario que tú seas amado y reconocido por todos y cada uno de tus hijos, dispersos por el mundo. Señor, aquí estamos. Hemos venido para ser instruidos por tu palabra, por tu luz, por tu verdad. Que tu Santo Espíritu nos ayude. Abra nuestras mentes y corazones para recibir tus santas enseñanzas que nos hacen tanto bien, pues son alimento divino que nos renuevan y nos sostienen en todo momento. Padre bueno, en nombre de Jesús, a ti sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Josué conquista la Tierra Santa, la tierra que emana leche y miel. Vamos a hacer el dibujo de Tierra Santa. Viene el río Jordán, se forma el lago de Galilea, continúa el río Jordán y se forma el Mar Muerto. Y acá, Mar Mediterráneo. El Mar Mediterráneo. La Tierra Santa conquistada por Josué en 7 años. Josué conquista. En 7 años. 7 años de conquistas. 7 años. Josué va a luchar y va a vencer por su fidelidad a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor. En una conquista exitosa, va a vencer a 31 ejércitos enemigos. 31 ejércitos enemigos vencidos. Mucho. 7 años de conquista. Y luego vendría la repartición de la tierra. Y las tribus van a quedar de la siguiente manera.
En el norte, la tribu de Aser. La tribu de Aser. Después, Neftalí. La tribu de Neftalí. Zabulón. La tribu de Zabulón. Issacar. Después, la tribu de Manasés. Y luego la tribu de Dan. Y luego la tribu de Efraín. Y luego la tribu de Benjamín. Y luego la tribu de Judá. La tribu de Simeón. Y del otro lado del Jordán, acá nuevamente la tribu de Dan, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, y así quedan distribuidas las tribus de Israel. Si se han fijado, falta una tribu. ¿Cuál falta? Faltan ahí tribus. La tribu de Leví, porque ellos no tienen territorio. Es la tribu sacerdotal, van a estar en Jerusalén. Son los levitas, los sacerdotes, los que estarán al servicio del templo. En ese momento no existía el templo de Jerusalén. Eso vendrá con Salomón. Entonces, ¿dónde daban culto a Dios? Antes de que existiera el templo de Jerusalén, ¿dónde daban culto a Dios? Sí, tenían el tabernáculo, pero ¿dónde estaba el arca de la alianza? En el lugar santísimo. No, en Silo, el santuario de Silo. Ya cuando se construye Jerusalén, la capital, que David conquista, construye la ciudadela, viene Salomón, edifica el templo majestuoso, el arca es trasladada y ya se deja el santuario de Silo y todo se concentra en Jerusalén. Fíjense, 7 años de conquista. Y 18 años de repartición de la tierra. ¿Qué era más complicado, conquistarla o repartirla? Porque todos querían las mejores tierras, las más fértiles, donde había agua en abundancia. Pero tenían que estar en toda la tierra. Y los que estaban en zonas fronterizas, pues eran los primeros en ser atacados cuando se querían meter de nuevo los enemigos. Pero las tribus convencidas por Josué fueron aceptando el territorio que les correspondía. Y así tenían que ayudarse y ser solidarias unas y otras. Tenían que compartir los alimentos. Porque a muchos les tocó en el desierto, a otros a orillas del mar, o junto al Jordán o el lago de Galilea, era donde había mucha vegetación, mucha agua, muchos sembradíos,
Entonces, entre las tribus tenían que ser equitativas y generosas. Y a pesar de que estaban distribuidos, tenían que ser como un solo bloque, como un solo hombre, con un solo corazón, apoyándose, ser una sola nación. Entonces a Josué le costó mucho trabajo la distribución y la repartición de la tierra prometida. Pero lo logra, cumple su misión. Aquí vemos dos misiones de Josué: conquistar la tierra santa y segundo, repartir. Es como las herencias. Muere el papá y al repartir la herencia entre los hijos, ¿cuántos problemas no se generan en las familias? Hasta se matan entre hermanos o se dejan de hablar, quedan enemistados por herencias. Porque unos quieren una parte, otros otra, se entran en problemas, se van enemistando, se enojan, se violentan. Y vemos qué difícil es repartir los bienes. Y así Josué tuvo que lidiar y luchar con todo esto. La tierra, para los israelitas, era lo más importante. Escriban. La tierra es un don. Remarquen la palabra don. La tierra es un don. Que Dios da a los israelitas. La tierra es un don. Si tú te fijas, en la actualidad hay gente que no tiene casa propia, no tiene un pedacito de tierra donde vivir. ¿Y cómo se siente una familia que logra conseguir un pedacito de tierra? Que tienen ya su casita propia, su nombre. ¿No es una bendición? Y Dios quiere que todos sus hijos tengan en don un pedacito de tierra. Pero el egoísmo de los hombres, el acaparamiento, las injusticias sociales, la mala distribución de las riquezas y de la tierra en las naciones. Fíjate, en una nación, todos los miembros de una nación deben tener el derecho, por ley y por justicia, a un pedacito de tierra. Y sin embargo, si nosotros vemos todas las naciones, incluyendo México, cómo hay hombres poderosos que tienen hectáreas y hectáreas y hectáreas, mientras que hay gente que no tiene ni dónde vivir. Cómo el egoísmo del hombre va en contra del plan de Dios. El poder, la avaricia, el querer poseer la tierra. Por eso hemos visto tantas conquistas en la historia de las naciones. Cómo el hombre quiere más. Y acá Dios distribuye a través de Josué equitativamente la tierra santa. Y todos quedan en paz, porque todos tenían un lugar digno para vivir. Todos tenían un espacio propio donde desarrollar su vida en paz y ver crecer a sus hijos. Y cuando morían, le dejaban en herencia esa tierra a sus hijos, y sus hijos la seguían gozando, y luego los hijos de los hijos, y así de generación en generación. Y vean cuánta gente, toda una vida viviendo de renta, toda una vida, y así mueren sin haber poseído un pedacito de tierra. Y Dios quiere darnos tierra a todos,
Pero cuando el hombre interviene, acapara. Y por eso vemos la mala distribución de la tierra. Pero eso ha sido siempre, porque es el pecado del hombre. La avaricia, la codicia del tener, del poseer. Sabiendo que el día que muramos no nos llevamos nada, ni siquiera la vestimenta con la que nos sepulten, ni eso nos llevamos. Porque desnudos venimos al mundo y desnudos partiremos. Y le daremos cuentas a Dios de cómo administramos la tierra que Él nos dio. Y a otros Dios da el trabajo y el dinero para tener una renta digna, que es su espacio. Pero lo ideal es que todos los hombres en el mundo tuvieran un pedacito de tierra, ¿no lo creen? Donde pudieran vivir con dignidad, como personas y como hijos de Dios. Pues esta es una enseñanza de cómo el pueblo de Israel, obedeciendo la voluntad de Dios, se establece y todos quedan conformes y se apoyaban. Y cuando un hijo de una tribu, de una familia, de una tribu, se iba a casar, ¿saben qué hacían todas las familias de esa tribu? Le regalaban un lote a los novios, y un año antes de que se casaran, cuando ya estaban comprometidos, entre todos le construían la casa. De tal manera que cuando ya llegaban las bodas, los 7 días de celebración, al término de los 7 días de celebración, el novio, el esposo, se iba a la casa, acompañado de los jóvenes de la tribu. Se despedía de ellos, se quedaba a la puerta, parado, con su vestimenta de novio, mientras que la novia, acompañada por las doncellas del pueblo, de la tribu a la que pertenecía, por las calles, haciendo una procesión. Y luego dejaban a la esposa a unos metros del esposo. Y ya se despedían las doncellas y los dejaban solos. Entonces él abría la puerta de la casa y le decía: entremos a nuestro hogar. Y ya cerraba la puerta para consumar el matrimonio. Pero los jóvenes sentían todo el apoyo de las familias de la tribu. Y luego otra boda, otro año, y todos colaboraban para la construcción de otra casa. Y así, conforme los jóvenes israelitas se iban casando, las familias, de mutuo acuerdo con las tribus, su parcela, y les construían su casa. ¿No creen que eso sería lo correcto? ¿Sí o no? Pero vean cómo el mundo, en su egoísmo, en su avaricia, en su codicia, quiere acapararlo todo. ¿Y cuántos jóvenes le batallan? Y las rentas carísimas, ¿verdad? Y quieres comprar un pedacito de tierra carísimo. Y quieres comprar una casa y muchos millones. Y dices, no, pues está muy difícil. Para muchos jóvenes, inalcanzable. Y es triste. Eso también provoca que muchos jóvenes no se quieran casar, porque el mundo les presenta todo muy difícil, muy caro, muy inalcanzable. Y si los muchachos no tienen el apoyo de ambas familias, resulta más difícil, ¿verdad? Mas sin embargo, el pueblo de Israel tenía esa santa costumbre, apoyar a los jóvenes, y cuando ya se comprometían, ese año lo destinaban para construirle su casita. Imagínense qué bendición.
y todos colaboraban, todos participaban. Entonces se querían, se amaban, se protegían, se cuidaban. Y así cada una de las tribus tenía esa orden. Por eso en Israel existen los kibbutz hasta el día de hoy. ¿Saben lo que es un kibbutz? Comunidades, ¿no? Los kibbutz son comunidades judías. Y en Israel hay muchísimas. Son cooperativas donde se reúnen muchas familias y todos aportan económicamente para un proyecto. Todos son socios. Entonces hay kibbutz que se dedican a la ganadería. Entonces unas 50, 100 familias compran varias hectáreas, construyen sus casas en el mismo sitio, tienen áreas comunes para los niños, pero cada quien tiene su casa individual y todos trabajan en el kibbutz. Y la ganancia se reparte equitativa para todos igual. O sea, ahí no hay necesidad. Y todo lo administran. Otros kibbutz se dedican a la carpintería. Otros kibbutz se dedican a los lácteos. La industria de los yogures, famosos en Israel. Otros se dedican a los fármacos. Otros se dedican a hacer ropa, al textil. Otros kibbutz se dedican a hacer juguetes para los niños. Otros kibbutz se dedican a otras cuestiones agrícolas o según la necesidad. Y en Israel, en todo Israel, hay muchísimos kibbutz. Entonces, cuando se casan los miembros del kibbutz, los hijos se van casando. ¿Qué hacen con los hijos? Les dan su parcela y les construyen su casa. Continúa la tradición. Incluso muchos jóvenes del mundo, del planeta, van a vivir la experiencia del kibbutz, incluyendo mexicanos que quieren aprender ese sistema de vida. Entonces ellos reciben a los jóvenes, trabajan un par de años y les dan una casita donde viven, les dan alimento, les dan ropa, les dan sueldo, les dan todo, están trabajando y aprenden la dinámica del kibbutz. Israel hace ese tipo de permutas y también mandan a los hijos a otras partes para que aprendan idiomas, la cultura, el estudio y se sigan superando. Pero ellos cuidan mucho ese aspecto y los judíos son muy solidarios entre ellos. Se asocian y se apoyan mutuamente. Hay kibbutz que se dedican a los vinos. Hay kibbutz que se dedican a los jamones. Y se dedican a la industria de los jamones. Entonces Israel ha sido fuerte por sus kibbutz. Le llaman comunas o kibbutz. Y esto lo vienen siguiendo desde el Antiguo Testamento en sus leyes y sus tradiciones. Son muy solidarios entre ellos. Se apoyan. Qué bonito, ¿verdad? Y así, el gobierno israelita también apoya estas iniciativas. A veces construyen áreas departamentales muy grandes y luego las ofrecen a la sociedad judía a precios casi regalados. Porque ellos quieren seguir poblando. Entonces se apoyan mucho y se solidarizan. Y así nosotros tenemos que aprender algo de ellos. A no ser tan avariciosos, codiciosos y egoístas, sino generosos, desprendidos, equitativos. Ser solidarios. Apoyarnos más unos a otros. ¿No lo creen? ¿Verdad que sí? Hay papás, pues te casas, pues a ver cómo te las arreglas. No, espérate, ayúdalo. Tiéndele la mano.
Sé solidario con tu hijo. Eso es lo correcto. El sentido de familia y solidaridad, de apoyo. Y así es una acción cristiana. Entonces la tierra es un don de Dios. Anoten, para un israelita, poseer la tierra equivale a poseer a Dios. Para un israelita, poseer la tierra es poseer a Dios. Si tenían tierra, es que tienen a Dios. Si pierden su tierra, es que han perdido a Dios. Han quebrantado la alianza, los 10 mandamientos. Por eso cuando los invaden los babilonios y se los llevan a Babilonia 70 años, ellos pierden su tierra. Y en la mentalidad israelita, perder la tierra era perder a Dios. Y luego Dios manda profetas y luego los hace volver a su tierra. Entonces ya poseen a Dios de nuevo. Porque es la forma en la que Dios se les manifestaba, dándoles la tierra. Porque para un israelita poseer la tierra era poseer todos los dones de Dios. Y Dios creó la tierra para la habitación del hombre. Pero el hombre la quiere acaparar y no la quiere distribuir entre los suyos. Y lo vemos en grandes gobernantes, en las naciones, cómo van acaparando cada vez más, solo pensando en ellos y no en el pueblo que gobierna. Entonces, esto es un ejemplo, lo que hizo Josué, porque Dios se lo indicó. Y Moisés se lo enseñó. Y él continuó esa tradición. Ahí mismo, abran su Biblia. En el capítulo 11, versículo 23. 11:23. Para que lo subrayen con su marcatextos. Josué conquistó todo el país, porque fue la misión que Dios le confió, y él lo hizo correctamente bien. Josué conquistó todo el país, como el Señor había dicho a Moisés, y lo repartió por lotes a las tribus de Israel como herencia. Y el país gozó de paz, porque la buena distribución de los bienes produce paz. Produce paz. La buena distribución de los bienes produce paz. Porque todo el mundo está en paz, están contentos, porque les ha tocado un buen lote en herencia. Para ellos y para sus hijos. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay gente insatisfecha y llena de ira y de coraje al ver tanta injusticia? Y por eso vemos tantas guerras y conquistas y violencia. Por la mala distribución de las riquezas. Entonces ellos estaban felices y gozaban de paz por el reparto de la tierra que Josué hizo entre las tribus de Israel. Y todo mundo estaba contento. Todos estos capítulos que vienen nos habla de eso. Vámonos hasta el capítulo 21, en el verso 43 y siguientes. Conclusión del reparto. El Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados, a Abraham, Isaac,
y Jacob. Los israelitas la ocuparon y se establecieron en ella. El Señor los mantuvo en paz. El pueblo gozaba de la paz, de la equidad, del equilibrio. Todos trabajaban la tierra, la cultivaban y compartían el fruto de la tierra con las demás tribus. El Señor los mantuvo en paz con todos los pueblos vecinos, como había jurado a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor estaba con ellos. El Señor los entregó a todos a su poder. Ninguna de las promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron, porque el pueblo permanecía fiel a la alianza con Yahvé, cumpliendo los 10 mandamientos. Y Dios favorecía y Dios bendecía a su pueblo. Y así, Josué cumple la doble misión que Dios le confió: conquistarla en 7 años y distribuirla en 18 años equitativamente. Ahora, escriban. La conquista del pueblo de Israel hay que entenderla en el sentido espiritual. Como por ejemplo, ¿qué tanto te has conquistado tú para el Señor? ¿Qué tanto te has conquistado tú para el Señor? Más específicamente, 2 puntos. Número 1. ¿Cómo está, a modo de preguntas, cómo está el control de mi lengua? ¿Cómo está el control de mi lengua? O sea, ¿qué tanto he conquistado mi lengua para Dios? ¿Cómo está el control de mi lengua? Anota, ¿cuántas veces al día me quejo? ¿Cuántas veces al día me quejo? ¿Cuántas malas palabras salen de mi boca cada día? ¿O mentiras? ¿Cómo está el control de mi lengua? 2. ¿Cómo está el control de mi carácter? ¿Cómo está el control de mi carácter? 3. Porque hay personas de muy mal carácter, ¿verdad? Conflictivas e intratables. Y su mal carácter no les ayuda.
todo el tiempo están enojados, son volubles, inestables. Hay personas de carácter iracundo, parece que todo el tiempo están molestos, enojados. Y todavía muchos se justifican. Pues así soy, ¿qué quieres que haga? Si me aceptas, acéptame así como soy. No, tienes que cambiar. Y tienes que ser humilde. Tienes que unir tu mal carácter, que apesta y que contamina a todos los que están a tu alrededor, porque tienes un carácter pésimo. Tienes que unir y fundir tu mal carácter con el carácter de Cristo, para que el Espíritu Santo vaya moldeando tu carácter y lo vaya configurando con el carácter de Cristo. Para eso tienes que ponerte de rodilla y pedir perdón y decir: Señor, qué feo carácter tengo, me arrepiento, pido perdón, mas no me soporto ni a mí mismo. Hay personas que no se soportan ni a sí mismas, viven insatisfechas, enojadas con sí mismas, es verdad. Y esas personas tienen que trabajar mucho su carácter y fundirlo todos los días con el carácter de Jesús. Y el Espíritu Santo va asimilando tu carácter al carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Jesús? ¿Cómo era el carácter de Jesús? ¿Cómo era el carácter de la Virgen María? ¿Cómo era el carácter de San José? El carácter es lo que te caracteriza como persona, es tu sello, es como te identifican y te ven los demás. Oye, ¿cómo es el carácter de esta persona? Ah, mira, es muy afable, es una persona muy tratable, muy confiable, muy condescendiente, tiene un carácter muy empático, se pone en el lugar de los demás. Es una persona a quien te puedes abrir sin temor a ser juzgado, pero también tiene una gran fortaleza porque su carácter es férreo, de hierro, cumple sus promesas, cumple su palabra, nunca te va a traicionar. ¡Wow! Pero hay personas de muy mal carácter. ¿Cómo es esa persona, no? Bien traicionera, ventajosa. Es una persona quejumbrosa, que contamina el ambiente, de un carácter voluntarioso, pisotea la dignidad de los demás para encumbrarse. Y a veces su mal carácter no les ayuda. Y eso también repercute en el matrimonio y con los hijos. Hay papás de muy mal carácter, que sus hijos les tienen miedo, ni dialogan con ellos. Un carácter intransigente, déspota, impositivo. ¿Quién quiere tratar con una persona así? Nadie. Entonces el libro de Josué hay que entenderlo en el sentido espiritual. Yo soy la tierra prometida. ¿Ya conquistó el Señor todas las áreas de mi vida? ¿Cuáles ya están conquistadas y cuáles faltan por conquistar? 3. ¿Cómo está mi tiempo? El área de mi tiempo. Hay gente que malgasta el tiempo, que no aprovecha el tiempo, que desperdicia el tiempo, que no tiene un horario, no tiene responsabilidades. Por eso hay gente que se la pasa de holgazán, sin ser productivo. Una persona que malgasta el tiempo, tiene un tiempo desordenado, se levanta tardísimo, se acuesta tardísimo, ¿sí?
¿Esta persona tiene estabilidad en su vida? No. Se anda levantando ahí a las 11, 12 y se anda durmiendo a las 2, 3 de la mañana. Pues, ¿qué clase de vida es esa? Eso denota indisciplina. No sabe administrar su tiempo. Entonces también el tiempo hay que ganarlo para Dios. Otra área, ¿cómo está mi sexualidad? ¿Cómo está mi sexualidad? Porque hay personas muy libidinosas que no saben tratar bien a las otras personas. ¿Cómo está el área de mi sexualidad? ¿Tengo control sobre mis emociones? ¿Sobre mis afectos? Es otra área que hay que conquistar para Dios. Otra área, ¿cómo está mi economía? Mi dinero. Hay gente que toda la vida vive endeudados. Hay gente que toda la vida vive debiendo a todo mundo. Y ya le pide a uno, ya le pide a otro, ya le pide a otro. Y dice, bueno, ¿cuándo voy a terminar de pagar mis deudas? Ni en toda tu vida. Porque tiene una pésima administración de sus recursos. Porque son personas que gastan más de sus ingresos y viven endeudadas, sus tarjetas sobregiradas. ¿Cómo están mis finanzas? ¿Puedo gozar de libertad financiera? ¿Tengo un equilibrio en mis finanzas? Hay personas que viven toda su vida endeudadas y mueren y le endosan esa deuda a los hijos. Imagínate qué terrible, o sea, no, Dios no quiere una vida así, eres un esclavo. ¿Cómo otra área? ¿Cómo está el área de tu trabajo? Hay gente que parece que vino a este mundo solo para trabajar y hacen del trabajo un Dios y se hacen esclavos del trabajo. Y no tienen tiempo ni para sí, ni para Dios, ni para los demás. Porque viven esclavos del trabajo. Y luego, como están llenos de deudas, trabajan para pagar sus deudas. Es una esclavitud. Y hasta tienen 2, 3 trabajos para poder ir pagando sus deudas. O sea, viven una vida esclavizada, estresada. Siempre están cansados, siempre tienen sueño, están malhumorados, no duermen, están llenos de estrés, son una olla express, truenan. ¿Esta persona está conquistada para Dios? No. Por eso al leer el libro de Josué hay que entenderlo en el terreno espiritual. ¿Qué tanto me he conquistado para Dios? Otra área que hay que poner en orden también, la recreación. ¿Cómo está mi recreación? ¿La recreación es importante? Sí. Es donde te recreas, te rehaces en Dios. Y hay gente que no tiene tiempo ni para unas vacaciones, ni para darse un fin de semana en familia. Qué triste. ¿Cómo está el área de mi recreación? O sea, tienes que ir revisando área por área de tu vida. Josué conquistó todo en 7 años. Algo que nos puede ayudar como ejemplo es si los pecados que estaba cometiendo hace 3 o 4 años lo sigo cometiendo hoy, que indica estancamiento espiritual. Esa área no está conquistada. Pero si los pecados que traía arrastrando hace 3, 4 años ya quedaron superados, esa área ya está lista. Vamos adelante. Pero hay gente que vive arrastrando pecados toda una vida. Pecados habituales, los mismos pecados.
porque sus otras áreas de su vida están en desorden. Otra área que debe ser conquistada, ¿cómo está el área de mi espiritualidad, mi relación con Dios? ¿Tengo tiempo para orar todos los días? ¿Frecuento los sacramentos? ¿Rezo el rosario? ¿Leo la Biblia? ¿Cómo está mi relación con Dios? Hay quienes tienen una relación tibia o mediocre con Dios. Muchos se relacionan con Dios solo como un pensamiento, como si Dios fuera un pensamiento, no una persona divina que es mi Padre. ¿Tú cómo te relacionas con Dios? ¿Como un pensamiento o como una persona divina? Para muchos Dios es un pensamiento, nada más. Es una idea vaga en mi mente. Para otros es una energía que anda por ahí volando, fluctuando en el universo, sin identidad. ¿Cómo está mi relación con el Padre Celestial? ¿Cómo está mi relación con mi Señor Jesucristo? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está mi relación con la Santísima Trinidad? ¿Cómo está mi relación con la Virgen María? ¿Platico con ella? ¿Me abandono a mi madre? ¿Cómo está mi relación con los santos? ¿Tengo comunión con los santos o los tengo olvidados? Ahora en esta peregrinación se me acercaban muchos peregrinos y me decían: Maestro, esta peregrinación ha servido para reencontrarme con la Virgen María, la tenía olvidada. Ya ni un Ave María siquiera para él. Dice: y ahora que hemos venido al santuario de Fátima y que me he encontrado con mi madre y que venimos rezando el rosario todos los días, me he reenamorado de la vida. Y como vimos encontrando muchos santos, decían también: tenía tan olvidados a los santos. Era un católico protestante, cero María, cero santos. Dice: y ahora he redescubierto a la Virgen y he redescubierto la comunión con los santos. Y cuando tú escuchas eso, te alegras, ¿verdad? Entonces, el libro de Josué debe ser entendido en el terreno espiritual. ¿Qué tanto me estoy conquistando para Dios? ¿Qué áreas ya están conquistadas en orden? ¿Y qué áreas de mi vida todavía están en desorden y debo arreglarlas, debo ordenarlas? Y así ustedes pueden hacer una evaluación y hacer una lista más larga. Yo solo he puesto algunos ejemplos. ¿Cómo está el área de mi pureza? ¿Cómo están mis relaciones sociales con los demás? Hay gente que vive enemistada, no sabe perdonar, vive llena de resentimiento, rencores y odios. A ver, Señor, esta la tengo muy mal, vamos a conquistarla. Ayúdame, ven Espíritu Santo. Tengo que hacer las paces con estas personas, porque me está haciendo mucho daño. No me deja crecer espiritualmente. ¿Sí? Entonces, a ordenar la lengua, a ordenar las finanzas, a ordenar tu tiempo, tu recreación, el área de tu trabajo, tu relación con Dios, con los demás. Otra área, ¿cómo está el área de mi higiene personal? Ay, porque hay gente que ni los dientes se lava, que se quita los zapatos y qué barbaridad, no tiene higiene, que les das un abrazo y no usa desodorante. Dices, ¿cómo es posible?
ni se lavan los dientes, ni usan desodorante, ni usan talco, no se arreglan, su imagen está deteriorada, su autoestima está mal. ¿Cómo está esa área de mi autoestima? Mi higiene, mi presentación, ¿verdad que es importante? ¿Tu higiene personal o no? Hay que cuidar la apariencia como hijos de Dios, por respeto a los demás. ¿Cómo está el área de nuestro estudio? Mi área académica, el estudio. No, pues yo ya me gradué ya, pero debes seguir leyendo, cultivándote. ¿Sí? ¿Cómo está mi lectura? ¿Qué frentes de lectura tengo? Además de la Biblia, pues el libro de cielo de Luisa Picarreta, libro de cielo. ¿Qué más? Pues el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué más? Documentos pontificios. ¿Qué más? Vidas de santos. ¿Qué más? Libros de espiritualidad. O de alguna otra materia que te apasione. Pero la lectura siempre es importante. Siempre hay que traer un libro, ¿eh? Ya lo acabaste, otro. Y a donde vayas, siempre llévate un libro. Y verdad que en el día tenemos muchos tiempos de ocio, pues ahí haces una lectura, te edificas, te alimentas. Entonces es importante tu autoestudio, autodidacta, tu autopreparación, tu lectura. Muy bien, mi lectura bíblica, mi lectura del libro de cielo, ahora estoy leyendo la vida de este santo, y compartes, es una riqueza. Entonces, el libro de Josué es para entenderse hacia uno mismo. Sí, qué bien, Josué con el pueblo conquistó en 7 años la Tierra Santa y en 18 años la repartió. 10, Josué cumple la doble misión que Dios le confió. Perfecto, pero ¿cómo se aplica esto a mi vida? Esto. ¿Verdad que está interesante? Y esto lo puedes trabajar con tus hijos, en tu grupo, con tus amigos, hacer talleres, un taller de conquista personal, porque hay personas que están bien conquistadas, pero por el mundo, en las pasiones, en los vicios. Entonces el Señor nos quiere personas ordenadas, que demos testimonio. Amén. Descanso. Acuérdense, Dios es orden. Dios es orden, Dios es disciplina, Dios es belleza, Dios es armonía, Dios es equilibrio, Dios es pulcritud. Dios es orden. Guarda el orden y el orden te guardará a ti. Guarda el orden y el orden te guardará a ti. ¿Sí? Administra bien tu tiempo, gástalo bien, amando a Dios y a los demás, cultivándote. Porque hoy la televisión, la computadora, el celular, en este tiempo de redes sociales, como la gente desperdicia mucho tiempo. Horas ahí chateando, horas viendo novelas, horas viendo series, horas ahí acostados o sentados, pura televisión o computadora o internet, o chateando, o en el Facebook, todas esas cosas, la gente se ha hecho sedentaria y ociosa. Ellos te pueden ir 2-3 horas, ¿verdad? Y todos esos jueguitos que enajenan. Gente enajenada, está ahí todo el tiempo. ¿Sí? Entonces esa área hay que detectarla. ¿Cómo está esa área de mi vida? Hay que conquistarla para Jesucristo. Por eso la pregunta doble: ¿qué áreas ya están ordenadas en mi vida? ¿Qué áreas faltan por ordenar? ¿Qué áreas están conquistadas para Dios?
qué áreas todavía no le pertenecen a Dios. Entonces tienes que hacer dos listas. En una columna las áreas que están en orden y en otra las áreas que están en desorden, y empezar a trabajar. Interesante, ¿no? Para poder hacer un buen plan de vida. Un plan de vida. ¿Verdad, maestra Betty, que es importante tener un plan de vida? Sí. Cuando una persona no tiene un plan de vida, ¿cómo vive? Sin rumbo. Sin rumbo. Perdida. Oye, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Y tus ideales? ¿Y tus metas? ¿Y tus propósitos? Entonces, ¿tu vida dónde va? Al ahí se va. No tienen planes, no tienen metas, nada que conquistar, nada por qué luchar, nada por qué desgastarse, por qué vivir. ¿Y tu vida? ¿Y tu tiempo? Ahí lo que salga cada día. ¿Cómo? ¿No? O sea, es una vida sin rumbo. Por eso hay tanta gente desorientada. Imagínate si tú vas en la carretera sin rumbo. ¿Te gustaría ir por una carretera sin rumbo? Sin planes, sin nada. ¿A dónde vas? O sea, a donde me lleve el carro, ahí voy yo. A ver dónde termino, donde se me acabe la gasolina. ¿Y después qué? Pues ya veré. No, ¿cómo? ¿Y tu matrimonio? Pues ahí vas, sin rumbo. A ver, ¿y si vas al desfiladero? Pues allá iremos. No, ¿cómo? Y muchos van así sin rumbo por la vida. Por eso vemos tantos divorcios, tantos fracasos. ¿O tu trabajo? Pues ahí vas sin rumbo, ¿no? ¿Cómo? ¿No tienes un plan en tu trabajo, un plan en tu matrimonio, un plan en tu vida, un plan con tus hijos? En todo se necesita administración, planeación, supervisión. Acuérdense de los cuatro pasos de Henry Fayol. ¿Sí se acuerdan de los cuatro pasos de Henry Fayol? De los padres de la administración, ¿no? ¿A poco no? Ni saben quién es Henry Fayol. El padre de la administración, Henry Fayol. Y él decía, siempre, porque él era un gran administrador, y decía, en tu vida no deben faltar cuatro pasos. Puede haber más, pero los cuatro son claves y fundamentales para ti, para tu matrimonio, para tu empresa, para tus hijos, para tu apostolado. Esto se aplica en todo. ¿Sí? Uno, planeación. Tienes que planear. Hasta si vas de vacaciones tienes que hacer un plan, ¿sí o no? Sí. Es una planeación del viaje o de la empresa. Hasta una tarde, ¿no? Que voy a convivir, ¿cómo la voy a planear? Entonces, planeación. ¿Qué sigue de la planeación? Ejecución, la ejecución. Lo que planeaste, ejecútalo. Llévalo a la práctica. Ejecución. Porque no puedes ejecutar algo que no has planeado bien. ¿Estás de acuerdo? Pues primer paso, planeación. Segundo, ejecución. Tercero, por lógica, supervisión. Supervisa que todo vaya conforme al plan. Tienes que supervisar. Planeación, ejecución, supervisión. Y cuarto, ¿cómo sé que todo se logró? Evaluación. Ahora vamos a sentarnos a evaluar el plan que diseñé. ¿Se ejecutó bien? ¿Fue bien supervisado? ¿Bien evaluado? Palomita. El que sigue, otra planeación. ¿Sí? En mi apostolado. Entonces, en la vida se requiere una planeación, una ejecución, una supervisión y una evaluación.
Porque si no llegamos a la evaluación, no sabremos si logramos el objetivo, ¿no? Acuérdense, en la planeación está el objetivo. Es lo primero. ¿Qué deseo lograr? ¿A dónde quiero llegar? Objetivo. ¿Del objetivo qué sigue? ¿Qué sigue del objetivo? Misión. ¿Qué sigue de la misión? Meta. Y de la meta, programa. Eso lo vemos en San Pablo. Eso lo vemos en el Señor Jesús, en los evangelios. ¿El Señor tenía una planeación? ¿O no? ¿O iba así improvisando? No, él tuvo una planeación. Tenía un objetivo, tenía una meta, tenía un programa. Se los he compartido muchas veces. También San Pablo y todos los santos. Entonces, la planeación es todo eso. Es esos cuatro pasos que dije. Y luego ya viene la ejecución, la supervisión y la evaluación. Y luego volver a comenzar. Acuérdate, lo que no se planea, nunca se ejecuta, nunca se realiza. Oye, ¿por qué tú tienes tantos logros en tu vida? Si tienes tantos logros en tu vida, eso significa que eres una persona organizada, que planea lo que quiere y que tienes objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto, mediano y largo plazo. Interesante, ¿verdad? Un poquito de administración pastoral. Administración pastoral. Esto nos enseña San Pablo, era un hombre sumamente organizado. Era un hombre que planeaba, pero no como los opinores, sino como un verdadero líder visionario que conquistaba almas para Dios. Así que a veces no avanzamos mucho en la vida porque no tenemos una buena planeación. Y si tú te fijas, la mayoría de las personas no tiene a veces ni tantitas bases de administración. No saben cómo hacer un plan. A ver, voy a planear, pero ¿cuál es el ABC? Primero los cuatro pasos, pero en la planeación, ¿qué puntos? Primero el objetivo. Es ahí el objetivo. ¿Verdad? El objetivo. Porque todo parte de un objetivo. Y ahí empiezas a desarrollar el plan. Entonces, lo que no se planea nunca se alcanza. Y hay gente que lo trae nato esto, ¿eh? Hay gente que lo trae nato, como Josué, lo traía nato, porque Dios se lo da. No tuvo que ir a la universidad a un curso de administración. Ya el Espíritu Santo le daba esos dotes, esas gracias, como los santos en la historia. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.